escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Buenos días, muchas bendiciones en esta mañana. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con todos los que nos escuchan a través de Radio Grito 1200, todos los que nos escuchan, pero también todos los que nos ven en este día. Desde aquí de la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey, te habla Zoraida. Vengo a compartir una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón en estos días. Y yo sé que de la misma manera en que en mi vida fue bendecida por esa palabra, yo sé que cada uno de ustedes que nos están viendo en esta mañana y nos están escuchando, y los que nos verán quizás más adelante, sean bendecidos también de la misma manera. Así que quiero comenzar en esta mañana dándole gracias al Señor por este tiempo hermoso de poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Y el Señor nos guíe, nos cuide, nos bendiga, pero también traiga revelación e iluminación a tu corazón de esta palabra. Quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Hechos 8. Si tienes tu Biblia cerca, me puedes acompañar con ella. Quiero compartir la historia de Felipe y el eunuco, y etíope. Perdón, dice así la poderosa palabra del Señor. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó el hombre que leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y que se sentara junto a él. El pasaje de la escritura de Isaías que leía era el siguiente. Dice: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Quería compartir con ustedes esta poderosa palabra porque esto para mí fue algo bien impresionante. O sea, es una historia que uno lee a menudo, pero cuando yo la leí para compartirla en este día con cada uno de ustedes, causó un efecto bien poderoso en mí, ¿verdad? Pude entender porque el propósito de Dios es salvarnos, para que nosotros fuéramos testimonio de su obra redentora. Entonces, venía Felipe venía de Samaria, venía caminando, hablando las buenas nuevas, venía compartiendo. Yo digo que según leía, dice que había multitud de gente, y yo dije, o sea, Felipe venía de una campaña evangelística.
venía de hablar las buenas nuevas con el pueblo, donde se hicieron milagros, se hicieron maravillas, hubo liberación, hubo sanidades en ese día. ¿Y qué pasa? Camino de Samaria, el Espíritu Santo le sale al encuentro a Felipe y le habla y le dice, mira, avanza, trata de avanzar y acércate a este carruaje, porque ahí va un hombre que va leyendo la Escritura, pero no entiende y necesita que se le explique lo que está leyendo. Y yo digo que para mí fue algo bien impresionante, porque yo pensaba, quizás cuánta gente puede ir a la iglesia como de costumbre, asistir a diferentes actividades, ¿verdad? Religiosas, como mucha gente le llama, pero no, y conocer la Biblia, pero no haber tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, con el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando aquí nos habla de esta historia, nos está hablando de cómo se da esta conversión del etíope eunuco al Señor, ¿verdad? Entonces, como compartía con cada uno de ustedes, dice, un ángel del Señor le hablaba a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y era una ruta que no era muy transitada, era el desierto. Felipe no se excusó, simplemente obedeció, fue y alcanzó al carruaje. En el camino de Jerusalén a Gaza, Felipe tiene un encuentro muy interesante, ¿verdad? Como les dije, venía esta caravana y donde iba el etíope, que era un alto oficial de la reina Etiopía. Yo digo que dice que él era el encargado de la finanza. Él era el secretario de Hacienda hoy, o era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Lo que llamaríamos, lo que conocemos hoy como eso. O sea, era un hombre de autoridad, un hombre que trabajaba con la finanza del gobierno. Amén. Así que venía de Jerusalén. Algo bien interesante es que venía de Jerusalén de adorar a Dios y venía leyendo la palabra. Pero qué curioso, cuando él le dice a Felipe, está leyendo la palabra, Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Entonces él le dice que no entiende lo que está leyendo. Entonces, cuando le cita la porción de la palabra, le dice a Felipe, ven acá, ¿el profeta estaba hablando de sí mismo o el profeta estaba hablando de alguien más? Entonces, para que sepas lo que estaba leyendo, en otra versión, ¿verdad? Porque yo le leí otra versión, dice, angustiado él y afligido, que dice la Reina Valera, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, no es casualidad que el etíope estuviera leyendo esta escritura. Definitivamente, el Espíritu Santo lo llevó a esta escritura para que Felipe le pudiera dar la revelación de Jesucristo y las buenas nuevas de salvación. De ahí fue que parte Felipe para compartir la buena noticia y decirle, ¿sabes qué? El profeta no estaba hablando de él mismo, el profeta estaba hablando de Jesús, de uno que, aunque murió, pero fue el que llevó sobre sí nuestra carga, nuestros pecados, llevó en sí mismo el castigo de nuestra paz, ¿verdad? Entonces, él le dice a Felipe, cuando él le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? Y vemos a Felipe presentándole el evangelio, pero de una manera tan sencilla, de una manera bien simple, ¿verdad? Y dice la palabra que después de que él escuchó la palabra del Señor, escuchó la explicación que Felipe le dio de quién hablaba, le presentó el evangelio de Jesucristo, le dijo quién era él. Entonces dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Era un desierto, no había ríos, no había pozos, no había nada. Un desierto se caracteriza porque es un lugar seco, no hay agua.
Sin embargo, el Espíritu Santo, Dios en ese momento, provee de agua, hace un lugar donde levanta, abre un pozo y ahí aprovechan para bautizarse. Y dice que después que fue bautizado, dice que salió y siguió su camino gozoso. Este era un hombre con muchas necesidades. Era un hombre con muchas necesidades, tenía bienes materiales, era un hombre de autoridad, era un hombre, quizás sus finanzas eran exorbitantes también, pero lo que yo puedo ver, era un hombre con una gran necesidad dentro de sí, porque él subía a adorar a Jerusalén con el pueblo, pero él no conocía a Dios. Él subía a hablar, a adorar a Dios, pero no sabía nada de Dios y él necesitaba saber. Y yo creo que en ese momento su adoración se convirtió en una adoración explosiva, algo bien. Entonces ahora sí tenía una razón más que suficiente, más poderosa para seguir subiendo a Jerusalén a adorar a Dios. Así que era un hombre que gozaba de una buena posición social, pero estaba en busca de algo que llenara su vida, porque tenía un vacío dentro de sí. Y aquí vemos algo bien importante, que Dios no hace acepción de personas. Como desde el momento en que el Espíritu Santo le da instrucciones a Felipe de que vaya y alcance ese carruaje, porque ahí va un hombre. O sea, el Espíritu Santo conoce la necesidad de nuestro corazón. Quizás nosotros podemos vivir de apariencia, como este hombre tenía su buena posición social, lo tenía todo. Quizás muchas personas pues, lo pueden tener todo, gozan de buena posición social, igual que este hombre, pero tal vez haya un vacío en el corazón, como lo había con este hombre, con el etíope eunuco. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo conocía la necesidad tan profunda que había en el corazón de este hombre que envía a Felipe desde donde está, de las calles de Samaria, a predicando el evangelio, como yo les dije ahorita, en una campaña evangelística estaba, pero cómo el Espíritu Santo conoce la necesidad y viene a obrar a favor de este hombre? Dios viene a hacerse a suplir la necesidad, a hacerse propicio a este hombre y a revelarse lo que él leía en las escrituras, pero ya venía a revelarse a su corazón para que sus ojos fueran abiertos y conociera a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vemos cómo después que él recibe la noticia, las buenas noticias, recibe el mensaje del Evangelio, me imagino a Felipe ahí explicándole toda la obra redentora que hizo Cristo por él, por el pueblo, y explicándole todo, orando por él, me imagino que imponiéndole manos y orando para que sus ojos fueran abiertos. Yo creo que ese corazón estaba a punto de estallar. Y cómo él cumple, ¿verdad? Él quiere cumplir con todo el paquete completo. O sea, le dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide? O sea, el Espíritu Santo fue tan maravilloso y es tan maravilloso que se hizo de agua. No sabemos si, me imagino que era un desierto y no había nada. Por eso les digo que el Espíritu Santo proveyó que hubiera agua en ese lugar para que él se bautizara. Así que tremendo, porque Felipe viene, lo bautizó y dice que después de esto, él siguió su camino gozoso. Me imagino que después de ahí siguió evangelizando, siguió hablando las buenas nuevas de salvación, las mismas que él había recibido, las estaba hablando. Y porque Felipe fue quitado en ese mismo instante, ¿verdad? Y es bueno que lean la historia completa de Hechos 8. Amén. Así que Dios cada día, vemos el amor de Dios, el amor incondicional de Dios sobre la vida de sus hijos, sobre la vida nuestra. Cada día el Señor nos da la oportunidad de que nosotros abramos nuestro corazón, ¿verdad? Como este hombre abrió su corazón. Este hombre abrió su corazón a la palabra. Este hombre abrió su corazón a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Fue y se bautizó y cumplió con todo eso.
y vemos cómo es Dios tan maravilloso, que hace todas las cosas, las pone al servicio nuestro. O sea, el amor de Dios tan incondicional hace que nosotros respondamos, que nosotros les respondamos. Y en este día, yo quiero decirte que Dios está presto para bendecir tu vida, para bendecir la vida de cada uno de nosotros todos los días. Dice la palabra del Señor que todos los días son nuevas su misericordia. Dios no hace acepción de personas. No importa. A veces encontramos personas que dicen, ay, no, pero es que yo soy así o así. ¿Y cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo yo voy a abrir mi corazón? ¿Sabes qué? Todos los días son días de oportunidades. Son días donde el Espíritu Santo nos da la oportunidad de poder venir a Él, de poder abrir nuestro corazón, recibir la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto fue lo que cautivó el corazón de este hombre. Este hombre venía leyendo la palabra, este hombre venía escudriñándola, pero no la entendía. O sea, que hasta que sus ojos fueron abiertos, hasta que él abrió su corazón, todo su entendimiento, todo fue abierto para que él pudiera recibir todo lo que Dios tenía preparado para él. Así que esa es la oportunidad de que Dios nos da todos los días de poder abrir nuestro corazón, de poder recibirlo como Señor y Salvador, y porque Él quiere revelarse a nuestras vidas a través de la palabra. La misma palabra nos revela el amor de Dios, la misma palabra nos revela a Cristo. Si queremos conocerlo, queremos tener una relación con Él, nosotros vamos a la palabra y la misma palabra se hace vida en nosotros. Amén. Así que Él quiere, a través de ella, darnos salvación y vida eterna. Hoy es un buen día. Yo creo que hoy es el día perfecto. Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, para que nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Y este es el día para nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador. Quizás vas a la iglesia. Quizás tienes, ¿verdad?, esa costumbre de ir a la iglesia, lees la palabra, pero sientes que te falta algo, como le faltaba a este hombre, le faltaba esa revelación, le faltaba la iluminación de esa poderosa palabra, le faltaba abrir su corazón, porque aunque tenía todas las cosas, había un gran vacío en su corazón. Y qué tremendo, porque cada uno de nosotros siempre, por más cosas que hagamos, por más cosas que tengamos, siempre hay una necesidad profunda en nuestro corazón. Siempre hay un deseo que arde en nuestro corazón. Pero ese deseo, ese anhelo, lo pone Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque tengamos todo, siempre nos falta algo. Y eso que nos falta solamente nos lo puede suplir el Señor, nuestro Salvador. Así que yo te invito que este día pueda tomar esa decisión, que hoy puedas tomar esa decisión. Es bueno conocer la palabra, es bueno orar, pero también es bueno congregarnos, tener una vida en el Señor, una vida de hermanos, una vida de coinonía entre hermanos en la fe. Eso es bien importante, eso nos edifica, eso nos motiva, eso nos anima en la fe a seguir adelante, a ver las cosas maravillosas, milagros, señales, prodigios, portentos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que como el etíope que iba en su carruaje, que iba leyendo la palabra, pero no conocía de quién el profeta estaba hablando, yo digo, ¿y cómo Dios preparó todo, ¿verdad? Preparó todo. O sea, a Dios no le faltó, al Espíritu Santo no le faltó nada ahí. Envió al profeta, envió a Felipe para que le hablara, porque estaba conociendo, porque lo estaba viendo, porque sus ojos te ven, porque sus ojos me ven, ¿verdad? Así que eso nos quiere decir que Dios te conoce y nos conoce a cada uno de nosotros. Su plan, el plan de Dios para tu vida es un plan perfecto. Es un plan perfecto, aquí lo podemos ver, un plan perfecto, lo preparó todo para que los ojos de él fueran abiertos, para que recibiera y entendiera lo que estaba leyendo. Así que Jesús está aquí, Jesús está ahí donde tú estás en este día. Él está esperando que tú hagas y tomes la decisión correcta, ¿verdad?
es una decisión bien importante. De todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, el servir a Jesús, el conocer su palabra, es una de las más importantes. Así, ¿qué decidirás en el día de hoy? Esta es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Qué vas a decidir en esta mañana? ¿Vas a decidir? ¿Vas a ver las aguas? ¿Vas a ver las aguas? ¿Vas a ver? ¿Vas a conocer el plan de Dios sobre tu vida? ¿Vas a conocer? ¿Vas a sentir la llenura del Espíritu Santo? ¿Vas a tener respuesta a tus oraciones? Yo creo que cuando cada uno de nosotros, todos hemos tomado esa decisión en un momento, pero cuando tú y yo tomamos esa decisión, vienen, yo digo que eso viene con el paquete completo. Dios viene en ese momento a suplir la necesidad de nuestra alma, a suplir necesidades físicas. El Espíritu Santo está ahí para suplir necesidades materiales, espirituales. Dios viene a suplir esa necesidad que nosotros tenemos de nuestro corazón. Y si estás enfermo en este día, sabe, en la cruz del Calvario, Él fue molido, como leía el profeta. Él fue molido por nuestras enfermedades. Él fue molido. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que yo te invito a que en este día tú puedas tomar esa decisión. Una decisión que jamás te vas a arrepentir. Siempre vas a estar contento y vas a seguir tu camino gozoso. Este hombre, después que se bautizó, sintió que estaba completo. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando tomamos esa decisión, nos podemos sentir completos en el Señor. Nos podemos sentir llenos de Él. Es una alegría tan grande. Cuando nosotros vienen controversias, vienen situaciones, eso siempre estará, el problema estará. Pero ¿sabes qué? Vas a tener la respuesta para cada situación. El Espíritu Santo te va a ayudar a resolver cada situación, cada problema. El Espíritu Santo va a venir con todo su poder a manifestarse en tu vida, en la vida de tu casa, en la vida de tu familia. Así que es el mejor momento para decidir por ti y por los tuyos, ¿verdad? Todo lo hemos hecho, todo lo hacemos. Si tienes necesidad de oración, tú nos puedes llamar al 897-4523. En la semana, nosotros estamos aquí en la semana, hay un personal que está dispuesto a recibir tu llamada, ayudarte en tu proceso. Si tomaste esta decisión esta mañana y estás en tu casa y pensaste, tengo que hacer lo mismo que hizo este hombre, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, pero yo necesito algo, un toque de Dios, yo necesito una revelación profunda del Espíritu Santo sobre mi vida, y sabes que Dios lo va a hacer. Y yo creo que estamos llegando casi al final, pero yo no quiero terminar esta parte sin orar por cada uno de los que nos están viendo. Felipe estaba en Samaria predicando las buenas nuevas de salvación. Estaba haciendo milagros, sanidades, liberaciones, todo. Y vemos al Espíritu Santo dando nuevas instrucciones. Y yo creo que el Espíritu Santo está dando instrucciones a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu necesidad. Y yo quiero orar por cada uno de los que nos están viendo en esta mañana a través de Radio Grito, en este programa de Ciudad del Rey. Quiero orar e impartir una palabra de bendición. Amén. Señor Dios y Padre Todopoderoso, en este día estamos delante de tu presencia, Dios del cielo, reconociendo, Señor amado, que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de tu mano. Tú eres el Señor Todopoderoso. Tú eres el Señor que nos acompaña, que nos guía, que nos dirige a toda verdad, Padre. Tú eres el que adereza mesa delante de nosotros, Padre, aun en presencia de todo enemigo que nos viene a angustiar. Quizás hay mucha confusión en aquellos que nos escuchan. Quizás hay personas con confusiones. Quizás hay personas con falta de paz. Quizás hay personas que nos están viendo en este día, que están enfermos, que necesitan un milagro, que necesitan una intervención divina. Espíritu Santo, de manera poderosa, yo te pido que en esta mañana, que en este día poderoso, tú los visites, Señor, y tú te engrandezcas en ellos, Señor. Tu Padre, abra sus ojos, abra su corazón, Señor, para que ellos puedan tomar decisiones firmes y correctas, Padre, y puedan, Señor, venir tiempos sobre ellos, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, como lo establece tu poderosa palabra. Yo oro por cada uno de ellos para que sean bendecidos, para que sean guardados,
para que su familia sea bendecida, para que tú bendigas el hogar de cada familia de nuestro pueblo de Lares. Bendice cada familia, Señor, bendice este pueblo a lo largo y a lo ancho, Señor. Bendice cada hogar y suple conforme a tus riquezas en gloria todo lo que haga falta en medio de tu pueblo, Señor. Pero sobre todo, Padre, que cada vida pueda sentir en su corazón, Señor, esa inquietud de servirte, de seguirte, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro y bendigo cada familia, bendigo cada vida que hoy nos escucha y que nos escuchará más adelante, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Sean todos bendecidos, sean todos, Señor, prosperados, Señor. Que toda buena obra, Señor, se vea, Padre, en el corazón de cada uno, Señor, y en la vida de cada hogar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Pues sea el Señor bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Esta fue Zoraida que les habló. Si no tienen un lugar donde congregarse, les invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Estamos ubicados en la carretera 129, kilómetro 25.5, para ser más exacto, frente a Café Oro. Y así no se va a perder. Así que los invitamos a nuestro servicio desde las 10 de la mañana. Te invitamos para que vengas y te goces con nosotros y aquí puedas recibir una palabra de bendición, una palabra que tocará tu vida, que transformará tu vida, que transformará todo aquello que el Señor se ha dispuesto a hacer. Quizás a veces pensamos, ay Dios mío, pero es que yo tengo tanta situación o tantas cosas que resolver. ¿Sabes qué? Déjalo en las manos del Señor. El Señor va a hacer, el Señor va a cambiar, el Espíritu Santo es quien transforma, el Espíritu Santo es quien hace la obra, o sea, la obra de Él. La historia que le compartí en este día nos habla claramente de cómo el Espíritu Santo podía ver la necesidad que había en el corazón de este etíope y suplir esa necesidad, o sea, tocar el corazón de otro para que viniera a suplir la necesidad. O sea, Dios nos conoce. Aún no importa dónde estemos, el Espíritu Santo sabe lo que pensamos y conoce nuestro corazón. Dice que escudriña, conoce nuestra mente y escudriña nuestro corazón. Así que si hay alguien que conoce el corazón, que conoce nuestra necesidad, es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a estar dando una orden a tu favor, a favor de tu casa, a favor de tu necesidad, a favor de tu vida. No importa la situación que tengas, el Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. Solamente tienes que decidirte, solamente tienes que abrir tu corazón y es una decisión que todos la hemos hecho en algún momento. Y hoy podemos decirte que vivimos gozosos, que hay problemas, claro que hay problemas, que hay situaciones, claro que las hay, siempre las habrá. Pero sabes que el Señor estará presente en tu vida como Él ha estado en la vida de cada uno de nosotros que le servimos al Señor. Amén. Así que este sea un día maravilloso, que esta semana que comienza sea una semana de bendición, una semana donde tomes las decisiones que el Señor quiere que tomes, de servirle, de seguirle, de congregarte. Por eso te estamos invitando, si no vas a ningún lugar, que vengas y nos visites y seas partícipe de una gloria, de una presencia de Dios que arropará tu vida y llenará todas tus expectativas. Créeme que Dios no te va a defraudar. Amén. Los hombres defraudan, pero el Espíritu Santo no defrauda a nadie. Él es fiel, Él es justo. Amén. Así que este día ha sido para mí un privilegio poder compartir la poderosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Los dejo en sus manos. Es un tiempo decisivo, es un tiempo donde piensa que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Amén. Así que solamente ponte en las manos del Señor y Él hará. Dice la Escritura que Él exhibirá tu justicia como el sol del mediodía. Así que no hay cosa que el Señor no pueda hacer, no hay necesidad que el Señor no pueda suplir, no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. Así que ponte en tus manos y el Espíritu Santo hará cosas grandes y maravillosas. Así que
hasta aquí mi parte. Te esperamos el próximo domingo aquí en la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Sean todos grandemente bendecidos en este día. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad del Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.